En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Amados hermanos, el tiempo en que nos encontramos se corresponde muy bien con lo que nos dice el apóstol San Pedro en el capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles encontramos a San Pedro que dirige la palabra a una gran multitud. ¿Qué es lo que cuenta el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué será lo que cuenta el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles? A ver, pueblo católico. Pentecostés. Hubo un justo entre las naciones que dio la respuesta correcta. En Hechos capítulo 2 encontramos el relato de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. Y el apóstol San Pedro le habla a la multitud porque mucha gente se reunió. Y se reunieron porque oyeron un gran estrépito y llegaron a esa casa donde estaban los apóstoles y los encontraron enamorados, transidos de fuego, llenos de amor, en una alabanza maravillosa como tal vez no ha habido otra en la historia de la humanidad. Era la efusión del Espíritu. Y entonces el apóstol San Pedro habla a la multitud. Ese discurso es muy importante y nos va a servir de referencia en estas catequesis especiales sobre el Espíritu Santo que estamos empezando. Porque además, ese pasaje del capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, ese pasaje también significa el nacimiento de la Iglesia. Es decir, nosotros como comunidad cristiana hemos nacido con el poder, con la unción, con la gracia del Espíritu Santo. Al mismo tiempo se da la efusión del Espíritu y el nacimiento de la Iglesia. La Iglesia, de hecho, puede nacer porque llega ese don del Espíritu que es el que constituye a ese grupo de apóstoles en el fundamento sobre el cimiento único que, por supuesto, es Jesucristo. Así que hay que estar muy atentos a ese pasaje. Ténganlo presente, por favor, a lo largo de todo este encuentro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, lo que dice el apóstol San Pedro. Por ahora yo quiero comenzar con una de las frases que está hacia el final del discurso de Pedro. Hacia el final, Pedro dice estas palabras: escapad de esta generación perversa. Escapad de esta generación perversa. Esa es casi la exhortación final que hace Pedro en el discurso de Pentecostés. Y esas palabras me llaman mucho la atención, porque Pedro en su discurso habla de la Pascua de Cristo. Pedro en su discurso habla del arrepentimiento y la conversión. Pedro en su discurso habla de la fuerza y la eficacia del bautismo. De todo eso habla. Pero hacia el final añade esas palabras que casi nos pueden parecer misteriosas: escapad de esta generación perversa. Y dice también:
la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Claramente Pedro no está presentando el don del Espíritu Santo como una especie de regalo que queda aprisionado en manos de los apóstoles o en manos de los líderes. Recordemos ese otro pasaje allá en el Pentateuco, cuando Moisés llama a los ancianos de Israel para una asamblea solemne, y resulta que dos de ellos no pudieron asistir. Pero a esos dos también les llegó la acción del Espíritu Santo. Y aunque no estaban reunidos en asamblea físicamente, por el hecho de que pertenecían al Senado de Israel, a ellos también envió Dios el Espíritu Santo. Y ahí donde ellos estaban, en sus propias casas, el Espíritu los tomó. Ese fue como un pre-Pentecostés en la época de Moisés. Y entonces le dice Josué a Moisés: mira, aquellos, refiriéndose a los dos que habían faltado, están profetizando, diles que se callen. Y Moisés dice: ¿es que acaso tienes envidia de mí? Y añade estas palabras: ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Porque en efecto, una de las señales de haber recibido el Espíritu Santo es que desaparece toda mezquindad, desaparece toda envidia. Son los bienes de esta tierra los que nos hacen envidiosos y codiciosos y celosos. El que tiene dinero quiere ser el único que exhibe su dinero. Tengo el mejor carro del pueblo. El que logra conseguir un vehículo que aquí llamamos de alta gama, el que tiene el Audi 8, yo no sé si ya salió el 9, le gusta pasearse con su carrazo y que todo el mundo vea: soy el único que tiene este carro. Así sucede con los bienes de esta tierra. Lo mismo, todas esas mujeres recién operadas, ¿qué es lo primero que hacen? Botar la ropa que tenían y buscar una ropa bien ajustada. ¿Para qué? Para que se vea. ¿Qué opina? ¿Qué opina la operación? A ver, analíceme por favor, ¿qué opina la operación? Porque se acaba de operar y tiene que exhibir el cuerpazo que las vecinas no tienen. Entonces ni las hermanas, ni las amigas, ni las primas, ni sobre todo las enemigas tienen ese cuerpazo. Entonces ella tiene que exhibir su cuerpazo. Esos son los bienes de esta tierra. Los bienes de esta tierra siempre generan ostentación, humillación, mezquindad, rapiña, celos. De todo esto nos habla el apóstol Santiago en su carta. Pero basta con que miremos el contraste. En cambio, ¿cómo es el don del Espíritu? Moisés, que conocía muy bien la visita de Dios, porque era un hombre de oración, porque era un hombre santo, porque era un contemplativo. Moisés, que conoce la presencia del Espíritu, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice? Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Así también nos dice el profeta Isaías, uno de los grandes contemplativos. Recuerde Isaías capítulo 6, donde se describe la experiencia mística que tuvo este profeta, de los hombres que se puede decir que vio a Dios hasta donde es posible verlo en esta tierra. Porque no se puede ver, la contemplación perfecta de Dios no se puede dar en esta tierra. Pero lo que se puede ver en esta tierra, algo así fue lo que tuvo el profeta Isaías. Eso lo encuentra usted en el capítulo 6 del libro de ese profeta, cuando él está en el templo y él se siente abrumado por esa grandeza y por esa gloria del Señor. Pues, ¿qué leemos en el libro del profeta Isaías? Todo mi monte estará lleno de la ciencia del Señor, y conocerán al Señor del más pequeño al más grande. Así son las cosas con el Espíritu. Mientras que los bienes de esta tierra generan codicia, y yo quiero tener el cuerpazo que no tiene ninguna, y yo quiero tener la plata que no tiene nadie, y yo quiero tener el poder que solamente para mí, en las cosas del Espíritu es al revés. El que está lleno del Espíritu dice que todos tengan lo que yo tengo, que todos disfruten lo que yo disfruto, que todos se llenen de este mismo amor. O como dice Santa Teresa de Jesús, ¡ay, qué mujer tan bella!
¡Qué belleza la que le dio Dios a Santa Teresa de Jesús! Describió el cielo como un gozarse de que todos se gocen. ¡Qué lindo es! Eso es lo propio del Espíritu. El Espíritu nos saca de esa rapiña, de esos celos, de ese yo soy el único que puede, yo soy el único que tiene. A ver, todos, mírenme a mí, mírenme a mí. Eso es lo propio del mundo. Esos son los placeres y los ídolos de este mundo. Mírenme a mí, no hay nadie tan bonito como yo, no hay nadie tan inteligente como yo, nadie tiene la plata que yo tengo. Eso es lo propio de las idolatrías de este mundo. Con el Espíritu, ¿cómo es? Con el Espíritu es que todos tengan lo que yo tengo, que todos disfruten lo que yo disfruto, que todos tengan esta alegría que yo estoy sintiendo. ¿Quién es el gran ungido? El gran ungido es el Christos. Y el gran ungido, el Christos, es decir, nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Christos quiere decir ungido. El gran ungido, que es Jesucristo, ese gran ungido, ¿qué es lo que nos enseña? Nos lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Él ha querido ser el primogénito de muchos hermanos. Fíjate, ¿cuál era el nombre original de Cristo? Él era el unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? El único hijo. Pero el que era el único hijo que ha querido ser, él no unigénito, sino... Hay que irse despertando. El clima es un poquito pesado a veces, pero usted puede vencer el clima. Tú puedes vencerlo. Entonces, Cristo era el qué, ¿el qué? ¿El cómo? Pero ha querido ser él. Más o menos se va entendiendo. Poco a poco la gente va despertando, va saliendo. Y el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. Entonces, fíjate, el que tiene el don del Espíritu, nadie como Cristo, el unigénito, ha querido ser el primogénito. El primogénito. ¿En dónde se nota que el unigénito ha querido ser primogénito? Apunte en ese cuaderno, Juan capítulo 17. Ahí es donde se nota. Son frases conmovedoras que muestran qué significa ser unigénito y primogénito. Mira, por ejemplo, lo que dice Cristo. Es una oración. Juan capítulo 17 es una oración que nuestro Señor Jesucristo hace a Dios su Padre. ¿Y qué es lo que se nota que le dice Cristo a Papá Dios? ¿Qué le dice, entre otras cosas? Le dice, quiero que donde yo esté, estén ellos. Pero para mí, la frase de más desbordado amor de Jesús es esta. Quiero que los ames a ellos con el mismo amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo. Ese es lo que Cristo quiere para ti y para mí. Quiere que Papá Dios derrame su amor sobre ti con la misma abundancia, con la misma intensidad, con el mismo perfume, con la misma belleza con que lo ha conocido el Verbo Eterno, el Hijo de Dios, desde toda la eternidad. Ese es el regalo que quiere Cristo para nosotros. Esa es la manera como el Christos. Christos quiere decir Cristo, quiere decir ungido. ¿Ungido por quién? Por el Padre. ¿Ungido con qué? Con el Espíritu. El Christos es el ungido. ¿Ungido por quién? Por el Padre. ¿Ungido con qué? Con el Espíritu. El que ha sido ungido con el Espíritu, con una unción que San Juan Bautista describe con estas palabras. Él, refiriéndose a Cristo, dice, ha recibido el Espíritu sin medida. Sin medida. A mí me encanta la comparación entre San Lucas y San Juan cuando se trata de esto del Espíritu. Porque ustedes recuerdan que a la Santísima Virgen la Biblia la llama la Kejaritomene. Kejaritomene quiere decir llena de gracia. Llena de gracia, llena de la gracia del Señor, llena de la unción de Dios. María es la que está llena de la unción de Dios. Y uno piensa, ¿puede haber algo más grande que estar lleno de la unción de Dios?
Pues la Biblia nos dice que sí hay algo más grande. Es verdad que María está llena de la unción de Dios, pero Cristo recibió la unción de Dios sin medida. Esto es demasiado, esto es demasiado bello. Cristo recibió la unción de Dios sin medida. Eso quiere decir que no hay poder de Dios más claro que como se muestra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que Cristo no solamente nos revela el rostro de Dios Padre, sino que Cristo nos revela en plenitud el poder del Espíritu. Sabemos del Espíritu Santo gracias a Cristo. Escriba esa frase que le sirve. Parte de mi trabajo, ustedes me conocen, muchos de ustedes ya me conocen, parte de mi trabajo es que usted sienta una especie de remordimiento. ¿Por qué dejé el cuaderno? ¿En qué estaba pensando yo? ¿Por qué no lo traje? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces tiene que escribir esa frase. Cristo no solamente nos revela el rostro del Padre, sino que nos revela el ser y el hacer del Espíritu. Se lo repito, para que lo alcance a escribir. Pero ágil, ¿no? Ya sin demorarse. Cristo no solamente nos revela el rostro del Padre, sino que nos revela el ser y el hacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque según el Evangelio de San Juan, en palabras de Juan Bautista, Cristo es aquel que recibió el Espíritu sin medida. Y esa es la relación estrechísima que hay entre Cristo y la Virgen María. María es llena del Espíritu, pero Cristo es, como diríamos, más que lleno del Espíritu, porque Cristo recibió el Espíritu sin medida. Por eso nos dice Lucas capítulo 6, para que siga escribiendo, enamórese de la palabra de Dios, conozca esa palabra, órela, enamórese de estas palabras. Lucas capítulo 6, de él salía una fuerza que los curaba a todos. Claro, es que Cristo recibió el poder del Espíritu Santo sin medida, sin medida. Eso hay que tenerlo muy claro, sin medida, sin medida. Se dice en español, infinito. Finito es lo que tiene una medida. Finito es lo que se acaba. Entonces, ¿cómo fue la unción de Cristo? Sin medida, fue infinita. La unción de María fue total. La unción de Cristo fue infinita. Ay, si ustedes logran enamorarse de Jesús y de María. Jesús y María. Pero fíjate cómo es la Biblia de perfecta. Claro, es que no podía ser sino perfecta, ¿no? Mira cómo es la Biblia de perfecta. Cuando describe a María, la describe como que la unción de María es total, llena de gracia. La unción de Cristo es infinita, sin medida. ¿Sí ves? Ninguno como ella, nadie como ella. Una unción total. ¿Pero hay algo más grande que una unción total? Sí, una unción sin medida, una unción infinita. Entonces, Jesús es el infinitamente ungido. Jesús es el ungido sin medida. Y por eso en nuestro Señor Jesucristo aparece todo el ser y todo el hacer del Espíritu Santo. Todo el ser y el hacer del Espíritu Santo aparece en Cristo Jesús. Y solamente a través de Cristo Jesús nosotros recibimos, llegamos a conocer esa unción, llegamos a recibir esa unción. Es Él, como lo dice en el capítulo número 16 de San Juan. 16 de San Juan, por favor, retener todas esas cifras y todas esas citas en la cabeza, aprendérselas, apuntarlas, familiarizarse con esto. De por Dios, antes de que se les haga tarde, enamórense de la palabra del Señor, enamórense de la palabra. Entonces, fíjate eso tan bello. Cristo es el que nos envía el poder del Espíritu. Juan 16, os conviene que yo me vaya. Dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu, pero si yo me voy, yo lo enviaré desde el Padre. O sea que el mismo Espíritu que ungió a Cristo infinitamente, el mismo Espíritu que llenó a María totalmente, ese es el Espíritu que quiere llegar a nosotros. Ese es el Espíritu que quiere hacer nuevas todas las cosas. Ese es el Espíritu que quiere hacer de nosotros criaturas nuevas.
Porque nos dice San Pablo, capítulo 8 de la carta a los Romanos, nos dice San Pablo, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Bueno, mis hermanos, pero no hemos explicado la frase de San Pedro. ¿Cuál era la frase de San Pedro? Era, escapad de esta generación malvada y perversa. Escapad de esta generación malvada y perversa. El verbo que utiliza San Lucas cuando dice escapad de esta generación, lo podemos conectar con un salmo que dice, la trampa se rompió y escapamos. ¿Qué indica ese escapar? Vamos a buscar con la unción, yo creo en el Espíritu Santo, y yo creo que cuando empezamos a orar aquí, yo creo que el Señor nos llenó, y nos va a seguir llenando cada vez más de ese poder del Espíritu. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, y quiero que siga obrando cada vez más en mí y en ustedes. Entonces, contando con la unción del Espíritu, vamos a tratar de comprender, hermanos, qué significa ese verbo, que es el verbo escapar. Ese es el verbo que utiliza el apóstol San Pedro. Ahí dice, escapad de esta generación. ¿Qué quiere decir escapar? Miren, el verbo escapar puede tener tres significados distintos, pero solo uno de esos significados es aplicable a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. No se le olvide que estamos en el discurso de San Pedro el día de Pentecostés. Hay tres significados del verbo escapar. Por ejemplo, escapar puede significar lo que hace un reo cuando evita su condena justa. Por ejemplo, cuando decimos, no, si sabe que eso abrieron un hueco y se escapó. Se escapó, por ejemplo, el Chapo Guzmán, se escapó. Es decir, uno que estaba prisionero, se fugó. Se salió de la cárcel. Tenía un castigo que era justo y se escapó. Escapar, ¿qué significa ahí? Significa evitar el castigo merecido. Evitar el castigo justo. Evidentemente ese no es el sentido que debemos aplicar a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Porque San Pedro no nos está llamando a evitar el castigo justo. Más bien San Pedro en ese mismo discurso lo que hizo fue llamar a la gente al arrepentimiento. De manera que el dolor y la contrición son la manera de soportar precisamente esa, de asumir esa culpa nuestra. Por consiguiente, no podemos hablar de esa acepción del verbo escapar. Escapar no puede significar algo así como hacer trampa y entonces no me pasó nada. No, no es evadir el castigo justo. De hecho, el cristiano sí recibe ese castigo. Lo que pasa es que lo recibe dulcificado por el don del arrepentimiento, dulcificado por las lágrimas. El nombre que eso tiene en el lenguaje de la renovación carismática es quebrantamiento. Entonces, uno sí recibe castigo por sus pecados. Pregúntele a San Agustín, pregúntele a San Francisco de Asís. Ese San Agustín llora sus pecados y le duele haber ofendido a Dios. Por algo exclamó, como aparece en su libro que se llama Confesiones, por algo exclamó, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Él se duele, o sea que uno sí soporta el castigo. Lo que pasa es que uno soporta un castigo que es muy suave, porque es un castigo que está dulcificado por la misericordia, está dulcificado porque lo amargo de nuestro castigo ya lo aguantó Cristo en la cruz. De manera que a nosotros solo nos toca lo dulce de nuestro castigo, que es la dulzura del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene una dimensión amarga, que fue la que aguantó Cristo bebiendo el cáliz de la cruz. El arrepentimiento tiene una dimensión dulce, que es la quemadura del amor. Es el fuego del amor que hace que uno se duela por lo miserable y mala clase que uno ha sido con Dios. Así que, primer significado de escapar es
Escapar es evadir el castigo justo. No, esa no es. Ese no nos sirve para este, para entender este texto. Porque claramente el castigo sucedió. La parte amarga le tocó a Cristo en la cruz y la parte dulce, por misericordia de Cristo, es la que nos toca a nosotros. Y por eso hay una dulzura en el arrepentimiento. Pregúntele a Santa Teresa de Jesús cuando tiene su conversión, cómo esta mujer rompe en llanto y ella escribe hermosísimamente, por ejemplo, en su obra Camino de Perfección, me parece que es, escribe ella y dice: empecé a llorar con dolor por esas llagas de mi Señor que tan poco había llorado y tan mal había agradecido. Oiga esa mujer cuando se enamora de Cristo. Eso es una hermosura. Como ella se llena de ese amor que está experimentando esa mujer ahí. Dolor. Pero es un dolor que no destruye. Así como el fuego de la zarza de Moisés no destruye la zarza, así este dolor del arrepentimiento no destruye al que lo sufre, sino que es un dolor que levanta, que transforma. Es un dolor que tiene su propia dulzura. Es un dolor que nos funde en el amor de Cristo. Pero sigamos, estamos con el verbo escapar. No se nos puede escapar el verbo escapar. Entonces, primera acepción del verbo escapar: evadir el castigo justo, como cuando un prisionero se fuga. ¿Ese es el sentido? No. Segundo significado de escapar. Escapar también puede significar lo que le sucede a uno cuando uno va por una calle solitaria y de repente aparece un perro bravo, de esos perros que tienen por ahí dos amigos, el que le alimenta y algún otro, no tiene más amigos. Perros que tienen así mala clase, y ese perro se me viene, ni siquiera ladra, va avanzando a alta velocidad, muestra sus fauces, ya parece anhelar no solamente mis músculos, sino parte de mis huesos. Veo el peligro, veo dónde está el perro y huyo. Ese es el escapar del miedo. Entonces yo puedo escapar de un atracador, yo puedo escapar de un accidente, yo puedo escapar de un perro rabioso, yo puedo escapar de una culebra o pagarla. O sea, hay muchas cosas de las que uno puede, hay muchas cosas de las que uno puede escapar. Eso es escapar, pero ese es el escapar ¿de qué? Del miedo. Cuando Pedro dice: escapad de esta generación perversa, se está refiriendo a que nosotros con miedo salgamos corriendo del mundo. No. Esa tampoco puede ser la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que el mismo Pedro no manifestó miedo. De hecho, a los mismos apóstoles los encarcelaron, los calumniaron, los azotaron. A Santiago el Mayor pronto lo degollaron. Y fue tan feroz la persecución desatada por Herodes, fue una persecución tan terrible, que nos dice el evangelista Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, nos dice lo siguiente, nos dice: y todos, refiriéndose a los cristianos, huyeron de Jerusalén, menos los apóstoles. O sea que esta gente no era que fuera víctima del miedo. Claramente estaban dispuestos a morir si era necesario. Estaban dispuestos a morir por Cristo. Volvamos al versículo aquel. Entonces, ¿qué significa escapar de esta generación? Porque, a ver, no puede significar evadir un castigo justo, como cuando se fuga un prisionero que se escapó de la cárcel. No, no es eso. Tampoco puede significar salir corriendo porque tengo miedo. Entonces, ¿qué significa ese verbo escapar ahí? La única interpretación correcta, según mi estimación,
es la que nos ofrece la misma Biblia cuando nos dice en el Salmo: la trampa se rompió y escapamos. Es decir, el enemigo me ha tendido una trampa, pero el Señor revela la trampa y rompe la trampa. Y cuando el Señor revela la trampa y rompe la trampa, le dice a su pueblo: salid, pueblo mío. Ese es el escapar. O sea que ese escapar, óyelo bien, ese escapar es un grito de liberación. Es un grito de liberación. Es decir, yo he roto tus cadenas, yo he reventado los cerrojos, yo he abierto tu cárcel. Ahora, sal de aquí, sal, pueblo mío. Ese es el escapar del que habla aquí el apóstol San Pedro. Porque los otros dos significados de escapar no tienen sentido. No tiene sentido hablar de un escapar como evadir un castigo justo, porque Pedro nos llama al arrepentimiento. No tiene sentido hablar de escapar como correr debido al miedo, porque el mismo Pedro nos muestra que él estaba más allá del miedo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la frase de San Pedro cuando dice: escapad de esta generación? Lo que está diciendo es: el mundo está en cadenas, el mundo está aprisionado, pero Dios ha reventado esas cadenas, Dios ha abierto esos cerrojos, y ahora salid, pueblo mío. Es un grito de liberación, no es un grito de miedo, no es un grito de complicidad, es un grito de liberación. Y ahora sí todo tiene sentido. Si ese es el significado del verbo escapar, ahora sí entendemos por qué esa frase la dice San Pedro en el discurso de Pentecostés. Porque resulta que es el poder del Espíritu el que rompe las cadenas, es el poder del Espíritu el que revienta los cerrojos, es el poder del Espíritu el que abre la prisión. Y es el poder del Espíritu el que me pone en libertad. Así que ese escapad lo que significa es una liberación. De lo que nos está hablando ese pasaje es de una liberación. Observemos que en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta que Pedro tuvo esa experiencia. Después de que Herodes vio que a los judíos les agradaba tanto que hubiera decapitado al apóstol Santiago, que fue el primero de los apóstoles que murió mártir. Eso sucedió en Jerusalén. Después de que Herodes se dio cuenta que a las autoridades judías les hacía tan felices que los apóstoles fueran decapitados, entonces mandó meter a Pedro en la prisión. Y lo tuvo prisionero, guardado con cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno. O sea, imagínate cuántas puertas, cuántos cerrojos, cuántas cadenas. Y era tan estrecha la vigilancia sobre Pedro que ni siquiera para dormir lo dejaban solo. Cadenas en sus manos, y lo tenían amarrado a dos soldados. Pero ¿qué sucedió? Dormía Pedro profundamente. No sé cómo se puede dormir en esas circunstancias, sabiendo que en cualquier momento te van a decapitar. Dormía Pedro serenamente, y se le apareció un ángel del Señor en la noche, y dice: las cadenas cayeron de sus brazos. Y el ángel le dijo: sígueme. Y Pedro siguió al ángel, y nos dice Lucas, pero Pedro pensaba que lo que le estaba sucediendo era un sueño. Y llegaron a la primera puerta, y la trampa se rompió y escapamos. Se abrió la primera puerta. Y llegaron a la segunda puerta, y se abrió la segunda puerta. Y así siguieron y llegaron a la calle y se abrió la puerta de última de la prisión. Y el ángel siguió delante de Pedro hasta que llegaron a la esquina, y ahí el ángel se desapareció.
Y entonces Pedro recapacitó y dijo: es verdad, el Señor ha enviado a su ángel que me ha librado del odio de Herodes y de toda la expectación de los judíos. Así habló Pedro. Y entonces se fue a donde estaban reunidos en oración, porque mientras Pedro estaba en cadenas, la iglesia oraba insistentemente por él. Y claro, no le creían. Cuando llegó allá no le abrían la puerta, pobrecito, aguantando frío. No creían que fuera posible. Eso es lo que significa el verbo escapar. Escapar quiere decir que las cadenas que son fuertes para ti no son fuertes para Dios. Las prisiones que están cerradas para ti no están cerradas para Dios. Los cerrojos que son más fuertes que tú no son más fuertes que el poder de Dios. Y esos cerrojos y esas puertas pesadas y esas cadenas se revientan por el poder del Espíritu. Y ese poder del Espíritu revienta esas cadenas. Y entonces, cuando Dios revienta esas cadenas, te dice, como el ángel le dijo a Pedro: sígueme. O como dice ese otro texto bellísimo de la Escritura: salid, pueblo mío. Eso es lo que significa el verbo escapar ahí. Entonces, Pedro lo que le está diciendo a la gente en el día de Pentecostés, ¿qué es? Les está diciendo: la fuerza y la gracia del Espíritu Santo les puede revelar las trampas. La palabra trampa es clave porque está debajo de este significado. El Espíritu Santo les puede revelar las trampas. Pero no solo les muestra las trampas, revienta esas trampas. La trampa se rompió y escapamos. Lo que les está diciendo Pedro es: el Espíritu les dará una inteligencia superior para que descubran las trampas. Y esas trampas que ustedes van a descubrir son las trampas que el Señor va a romper. Podemos decir que esa imagen de Pedro en la cárcel de Herodes, o en la cárcel a que Herodes lo había sometido, podemos decir que esa imagen de Pedro es la imagen de muchos católicos. En efecto, muchos católicos están como Pedro, dormidos. Y muchos católicos están dormidos y encadenados. Así estamos, dormidos y encadenados. Y por eso necesitamos el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque solo el poder del Espíritu es capaz de mostrarnos las trampas. Ahora vas a ver en un momento por qué destaco tanto esa palabra. Solo el poder del Espíritu, solo la luz del Espíritu revela las trampas. Y con esa revelación de las trampas viene también la fuerza para vencerlas. Demasiados católicos duermen, pero duermen encadenados. Duermen. Duermen porque se cansaron. Duermen porque se cansaron de luchar. Duermen porque se les va la vida tratando de ganar un sustento. ¿En qué otros pasajes de la Biblia aparece el sueño con un sentido sobrenatural? Porque existe el sueño natural. Pero hay otros pasajes de la Biblia en los que se habla de un sueño sobrenatural. Y para esta interpretación alegórica que les estoy ofreciendo, es indispensable conocer qué significa el sueño desde el punto de vista sobrenatural. Vamos a recordar algunos pasajes en los que aparece el significado sobrenatural del sueño para entender esa frase de que muchos católicos duermen. Mire lo que está pasando. Si ustedes recuerdan bien, hubo una chiquita, una niña que murió, ¿cierto? Y entonces, pues la niña estaba muerta y mandaron llamar a Cristo.
Y Cristo dice, la niña no está muerta, la niña está dormida. O sea que ahí encontramos una relación interesante entre el sueño y la muerte. Y la verdad es esa. Hay una proximidad entre el sueño y la muerte. De hecho, la palabra cementerio lo que significa es el lugar de los que duermen. Y también en la Biblia se describe a veces la muerte de esa manera. Se durmió, se fue donde sus padres, por ejemplo, la muerte de David, se fue a reunirse con sus padres. Bueno, entonces ahí encontramos un primer sentido sobrenatural del sueño. El sueño es como una proximidad con la muerte. Interesante eso, porque probablemente los que están más encadenados son los que están espiritualmente muertos. No se nos olvide lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. O sea que probablemente hay muchos católicos que están espiritualmente muertos. Y eso es lo que significa que están dormidos. Significa que en realidad la vida de la gracia ha cesado en ellos. Significa que el palpitar del corazón de Cristo ya no se siente en ellos. Significa que los intereses de Dios ya no los mueven. Y significa que el fuego del Espíritu se ha vuelto extraño para esos cadáveres. Hay otro pasaje donde aparece el sueño. Ustedes recuerdan en el pasaje de Getsemaní, Cristo llama a tres de sus apóstoles que se llamaban Pedro, Santiago y Juan. Y a esos tres apóstoles les dice, velad y orad para no caer en tentación. Pero también les dice, mi alma está triste hasta el punto de la muerte. Y les suplica, como queriendo sentirse acompañado, nuestro pobre Señor y Salvador Jesucristo, que se siente aterrado frente a lo que viene. Él quiere sentir esa compañía de sus apóstoles, de esos a los que hace unas horas ha llamado, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Cristo quiere sentir la proximidad de esos amigos, y a los más entrañables, a los más próximos, les dice, velad conmigo. Y sin embargo, ¿qué nos cuenta la Biblia? ¿Qué les pasó a ellos? Se durmieron. O sea que ese sueño indica una desconexión con los intereses de Dios. Jesucristo está viviendo la batalla definitiva. Jesucristo está pasando por el dolor que casi no se puede expresar con palabras. Jesucristo está en la hora dramática, esa que el apóstol San Juan llama la hora. No ha llegado mi hora, ahora llegó la hora. Cristo está en su hora, la hora dramática, y sin embargo sus más cercanos no son capaces de sintonizar con Él. La palabra sintonía es muy importante en este retiro. Téngala por ahí escrita, hágale un recuadrito, porque la palabra sintonía la vamos a necesitar sobre todo en nuestra siguiente predicación. La palabra sintonía es clave. La sintonía. Porque el que está dormido es incapaz de sintonizar. Pero el pasaje de Getsemaní nos enseña otra cosa que es muy importante sobre esto que estaban viviendo los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué estaban viviendo ellos? Mucho sueño. Pero uno de los evangelistas, que me parece que es Lucas, ustedes lo podrán verificar, uno de los evangelistas dice esto: se les caían los ojos de sueño por la tristeza. Por la tristeza. Por la tristeza. Y eso lo viven muchos católicos. Están enfermos de una tristeza muy grande, muy grande, muy grande. Ni siquiera saben lo tristes que están. Hay una tristeza profunda. Hay un llanto profundo. ¿Qué es lo que más sucede en los retiros espirituales? Cuando la gente finalmente se quita sus máscaras, cuando la gente deja de disimular, cuando la gente deja de huir. ¿Qué es lo que más sucede en los retiros? Llanto y llanto y llanto. Porque muchos de nosotros, óyemelo bien, hermano querido, muchos de nosotros estamos parados sobre un lago de lágrimas.
lago de lágrimas, y llevamos en el fondo del alma un dolor profundo, un desengaño inexpresable, una decepción que nos asusta, y por eso huimos de esa tristeza. Hay demasiadas personas que tienen esa clase de dolor, que tienen un dolor profundísimo, profundísimo en el alma. Y es esa tristeza la que hace que en el fondo huyan hacia el sueño. Como Pedro en esa cárcel dormido, claro que él sin culpa, ni más faltaba. Pero como Pedro en esa cárcel, muchos católicos duermen. ¿Y por qué duermen? Porque en el fondo, como los apóstoles en Getsemaní, ¿qué les ha pasado? La tristeza, una tristeza muy profunda, una tristeza que no les deja salir de sí mismos. Los apóstoles en Getsemaní estaban atrapados en su tristeza hasta el punto de no poder ver la tristeza de Cristo. Si usted me entiende esa frase, usted va en camino de una vida mística, se la repito. Los apóstoles en Getsemaní estaban atrapados en su propia tristeza hasta el punto de no poder ver la tristeza de Cristo. Eso es lo que le pasa a los católicos. Una cosa que me llama la atención en santas tan hermosas y tan bellas como la querida Faustina Kowalska, es que si ustedes miran la vida y la santidad de Faustina Kowalska, ustedes se dan cuenta que a ella le duele el dolor de Cristo. Ella siente dolor por el dolor de Cristo. Por eso santas como Margarita María Alacoque, como Catalina de Siena, como Teresa de Jesús, casi todas mujeres, Dios bendiga a las mujeres que suelen ser mucho más sensibles y mucho más capaces de esa conexión. Mire esa hermosura, Faustina Kowalska. Faustina Kowalska conecta con el dolor de Cristo. Faustina Kowalska siente el dolor de Cristo. Pero ¿por qué mucha gente no siente el dolor de Cristo? Porque como los apóstoles en Getsemaní, están atrapados en su propio dolor. ¿Su propio dolor cuál es? Yo quería un esposo, y lo que me llegó fue esto. Entonces, ¿qué pasa? Que ese dolor de que al fin no se pudo. No se pudo conseguir esposo que valiera la pena. No se pudo conseguir. No hubo. Entonces la gente tiene unos vacíos emocionales bárbaros. Por eso los psicólogos tienen tanto trabajo. Por eso hay que meterse a estudiar psicología, claro. Porque la gente tiene unos vacíos brutales. Entonces, eso sí, todos los que quieran hacer plata, no, mentiras. Entonces, mire, la gente está atrapada en su tristeza, atrapada. Yo a veces hago encuestas que no tienen valor científico, sino que a mí por el asunto de las matemáticas me gustan mucho las encuestas y averiguar y de todo, y soy así metiche, ¿no? Mire, la última vez que hice esta encuesta, de 10 personas a las que les pregunté, 7 me decían: no me gusta mi trabajo. No me gusta mi trabajo. ¿Y por qué está ahí? Porque me toca. No me gusta mi trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona tiene una tristeza. Y entonces esa persona en el fondo de su alma lo que siente es: puerca vida injusta, no consigo el trabajo, no me pagan lo que yo merezco. No tengo la vida que yo debería tener, no me quiere la que yo quiero, no me quiere, y esa quiere al que no la quiere. ¿Eh? Esas son las tragedias. Entonces la gente está parada sobre un lago de tristeza, porque tiene vacíos emocionales, vacíos afectivos, vacíos laborales, vacíos académicos. Yo me encontré una vez un sacerdote que ya con muchos años de ordenado, y me decía, me pareció, mire que me hacía llorar ese hombre. Me decía: ¿sabe lo que yo quisiera? Pero ya con años y años de ordenado, ¿sabe lo que yo quisiera? Y le pregunté: no sé, ¿qué quiere usted? Y me dice: yo quisiera sacar tiempo y volver al seminario y estudiar bien, porque a mí nunca me dejaron estudiar en orden lo mío, por problemas de salud y otras cosas.
Yo quisiera volver y estudiar bien. Yo no me formé bien, yo quisiera estudiar bien. Oiga, me dio como un sentimiento, ya un hombre, casi podríamos decir viejo, y un hombre que siente ese vacío. Yo hubiera querido estudiar bien. Y así hay muchas personas que sienten eso. ¿A cuántas personas les ha oído usted esta expresión? A mí no se me dieron las cosas. Yo hubiera querido estudiar, pero no se me dieron las cosas. Yo iba a adelgazar, no se me dieron las cosas. No sé qué es la risa. Bueno, en todo caso, la gente está dormida. ¿Por qué? Porque la gente está atrapada por su tristeza, por su vacío, por su falta de papá, por su falta de mamá. Mire, muchas personas, oiga esta frase que le puede servir, muchas personas no solucionan los problemas, se acostumbran a vivir con ellos. Y esa es la realidad. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen un vacío espantoso de amor de papá. En la falta de amor paterno es una cosa brutal. Y ahora con todo esto de ideología de género, lo que viene es mucho peor, mucho, mucho peor. No, yo tengo un vacío muy grande, pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que la gente empieza a obrar, perdónenme la comparación que voy a hacer, es que no se me ocurre otra. ¿Usted ha visto esos perritos pobres, sucios, perritos callejeros? Esos perritos que una vez tratando de atravesar la calle, un carro les machucó la pata. Y entonces uno los ve caminando en tres patas. Todos hemos conocido perritos así. A mí esa imagen me conmueve mucho, sin que yo sea especialmente sensible hacia los animales. Y muchas personas son así. ¿Qué pasa con esos perros? Un perro callejero no tiene ni quien lo vende, ni quien lo cure, ni quien nada. ¿Qué hace el perro? El perro empieza a retraer y a atrofiar la pata y se acostumbra a caminar a brinquitos en tres paticas. ¿Se han visto o no han visto? Yo soy el único que ve perros aquí. Es que me miran con cara de que... ¿Perro? ¿Qué es perro? ¿Perro? ¿Qué es un perro? Un perro, hombre, un perro callejero que usted ha visto. Entonces la gente, y miran uno con una extrañeza. Entonces la gente, los seres humanos somos como esos perritos. No arreglamos los problemas, sino que retraemos y atrofiamos la patica. Y caminamos ahí a brinquitos, pero caminamos mal porque el vacío sigue. Pero ¿sabe lo que es peor que eso? Lo peor de eso no es la atrofia de la pata. Lo peor de eso es que la persona que ha atrofiado esa parte de su vida queda también atrapada por su dolor. Y por eso esa persona puede tener 20, 30, 40, 50 años y esa persona sigue todavía a los 50 años esperando el abrazo de un papá. Y esa persona a los 60 años todavía sigue buscando el momento. Buscando el momento. A veces no son cosas tan graves. A ver, les cuento una cosa de mi familia. El año pasado viajé con mi papá a los Estados Unidos. Las circunstancias eran bastante tristes. Luego les cuento de qué se trata. Fue algo muy doloroso que pasó en mi familia. Pero bueno, en medio de ese dolor, también nosotros salíamos a caminar un poco en el vecindario, ahí donde estábamos hospedados. Mi papá en ese momento tenía 83 años de edad y me contó de una de sus frustraciones. No es una cosa dramática la que le voy a contar, no es la cosa más terrible, pero sirve de ejemplo para mostrar cómo esas cosas no se mueren, sino que ahí siguen. 83 años de edad, íbamos caminando por el vecindario allá en California y me dice mi papá: ¿sabes qué he estado pensando, hijo? Yo podría venirme unos meses aquí, 83 años, yo podría venirme unos meses aquí y de pronto hago al fin ese curso de inglés.
de las frustraciones que tiene mi papá, no es la cosa más dramática del mundo, ¿no? Pero las frustraciones que él tiene es que él siempre quiso hablar inglés. Y a sus 83 años, con todo el drama que estábamos viviendo esos días, la conclusión que él dice es: yo me puedo hospedar aquí en casa de mi hijo. Tenemos un hermano que vive allá. Me hospedo en casa de mi hijo y yo puedo hacer mi curso de inglés a los 83 años. O sea que las cosas no mueren, hermanos. Esos dolores no mueren. Y todas esas descompensaciones que uno tiene y todas esas patas atrofiadas que uno tiene, porque uno tiene patas atrofiadas, esas siguen ahí. La única manera de que se sane eso es a través del poder y la gracia y el amor del Espíritu Santo. Solo el Espíritu es el que colma esos vacíos. Solo el Espíritu es el que sana interiormente tu ser. Solo el Espíritu es el que revienta esas cadenas. Y mientras uno no haya reventado esas cadenas, uno dice: no. ¿Y usted cómo está? Pues bien, bien, ahí voy. Y esa es la respuesta de la gente: ¿cómo le va? Pues bien, ahí voy, ahí voy. Y ahí voy es, en el fondo, me siento triste, me siento decepcionada. ¿Sabe lo que me decía una persona hace poco? Lo que me decía una persona hace poco, he orado muy especialmente por esa mujer. Me decía, cerca de unos 30 años de edad, me decía: yo me pongo a pensar, mire este análisis de una mujer de 30 años de edad, con su papá y con su mamá, con su hermano, con amigos y con amigas, con novios que ha tenido. Mire el análisis que hace ya a los 30 años de edad. Yo me pongo a pensar, y a mí, en realidad, ningún hombre me ha querido. Ningún hombre me ha querido. Nunca signifiqué gran cosa para mi papá. Oiga estas frases tan duras. Nunca signifiqué gran cosa para mi papá. Y eso que el papá vive en la misma casa. Cuidado, papás, con la manera como tratan a los hijos y a las hijas. Yo por eso en todos los retiros siempre les insisto a los papás: háblenles con amor, bendigan a sus hijos, abrácenlos, díganles que los quieren. Porque es que es el psicólogo y es el sacerdote el que le toca oír lo que yo estoy diciendo. Mire lo que me dice: para mi papá nunca signifiqué gran cosa. Y los novios me desearon, no me amaron. Oiga eso, 30 años de edad, calcule el vacío de esa mujer. Entonces ese es el sueño, porque estamos con el tema del sueño de Pedro, ¿no? El sueño de Pedro en la cárcel. ¿Por qué se duerme la gente? Es la pregunta que estamos haciendo. Porque Pedro, dormido en la cárcel pero sometido a cadenas, es la imagen del católico típico, dormido. ¿Y por qué está dormido? Porque está triste. ¿Y por qué está triste? Acuérdate que en Getsemaní a los apóstoles se les caían, dice la Biblia, se les caían los ojos de sueño por la tristeza. ¿Y cuál es la tristeza? Esa tristeza que usted no ha querido enfrentar. Porque usted con su patica recogida dice: ahí voy, ahí voy. Y usted tiene su patica recogida. Y hoy el Señor le está diciendo: deje de esconder ese dolor. Hoy el Señor le está diciendo: no basta con que usted conviva con su problema. Usted necesita sanación. Usted necesita que la trampa se rompa. La trampa se rompió y escapamos. La trampa tiene que romperse. La trampa tiene que romperse. Hay trampas de miedo. Hay trampas de adicciones. Hoy estaba leyendo, hoy no, esta semana estaba leyendo algunas cifras, por ejemplo, del daño que está causando la pornografía. Es una cosa espantosa. Durante mucho tiempo se decía que era un problema sobre todo masculino. Sigue siendo un problema de hombres, pero tristemente es también cada vez más un problema de mujeres. Mujeres consumiendo pornografía. Una sexta parte de las consumidoras habituales de pornografía terminan su matrimonio en divorcio. Una sexta parte. Todavía es una estadística baja, podría decir algo. A mí me parece espantoso. Porque la sexta parte de 1 millón de mujeres casadas son 160 mil matrimonios destrozados por la sola causa de la pornografía. Cada vez más mujeres consumiendo pornografía. Entonces, dése cuenta usted que esas también son cadenas y esas también son tristezas. ¿Qué hay en el corazón de una persona
que entra a una página de internet a buscar pornografía, ¿qué hay en ese corazón? Muchas veces lo que hay debajo de todo eso son pozos de tristeza, de soledad, terribles adicciones. Amados hermanos, llevamos dos sentidos de lo que significa ese sueño. Dijimos que estaba el sueño de la muerte de los que han perdido la gracia de Dios y el sueño de los que están sometidos a la tristeza. Pero hay también otro tipo de sueño, y ese otro tipo de sueño que aparece es el sueño que experimenta también el apóstol Pedro en el momento de la transfiguración. Es un poquito distinto. Ahí Pedro también está como que se le caen los ojitos de sueño. Está embelesado ante la hermosura de lo que ha encontrado, pero también siente esa pesadez y también siente ese sueño. ¿Y eso qué puede corresponder? ¿A qué puede corresponder en nuestra vida cristiana ese tipo de sueño? Nos dice la Biblia que Pedro no sabía lo que decía. Es decir, estaba fascinado por esa experiencia, que era una experiencia bonita, que era una experiencia preciosa, que era una experiencia que venía de Dios. Pedro estaba fascinado por esa experiencia, pero no sabía lo que decía. Es decir, absorto en esa experiencia única, metido de cabeza en esa experiencia única, había perdido desconexión con la realidad, con los otros apóstoles y con el mismo Cristo que estaba ahí. Haciendo una interpretación alegórica, ¿sabe lo que yo veo en ese tipo de sueño? Ese es el católico que está fascinado por una determinada experiencia de fe. Entonces es su grupo, su comunidad, su sacerdote favorito, su retiro donde sí creemos en Dios, su iglesia donde sí se celebra la misa como es. Y eso también es estar dormido. Eso también. Cuando tomamos una determinada experiencia y nos embelesamos en ella, como Pedro en la transfiguración, nos embelesamos hasta que ya no sabemos ni lo que decimos. Entonces eso también pasa en los católicos. Hay mucho católico que está tan absolutamente embelesado por una experiencia, una, por un grupo de oración, por una comunidad, por un camino, de tal manera se fascina y se embelesa con ese único camino que ya no sabe ni lo que dice. Es decir, pierde conexión con todos los demás. ¿A ustedes no les llama la atención que estaban Pedro en la transfiguración? ¿Quiénes eran los que estaban? Los apóstoles. Eran Pedro, Santiago y Juan. Y mire lo que dice Pedro. Mire la frase que dice Pedro. Ay, Pedro, yo te quiero tanto, apóstol San Pedro. Mire lo que dice Pedro. Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Hagamos tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y Santiago y Juan? Eso no importan, ¿ve? Claro, yo admito que esa es una experiencia muy fuerte, ¿cierto? Una experiencia mística muy fuerte, todo lo que tú quieras decir, estoy de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que hay experiencias que nos desconectan de los hermanos. Y por eso yo lo tomo como ejemplo alegórico de los católicos que yo digo que están dormidos porque están metidos únicamente en su grupo, en su comunidad, en su experiencia de fe. Resumamos. Entonces, ¿cuáles son los católicos dormidos? Los católicos dormidos son los siguientes. Primero, los que viven en pecado, en realidad están muertos, han perdido la gracia de Dios y han perdido por consiguiente la sintonía. Ojo con la palabra, han perdido la sintonía. De modo que lo que diga la iglesia, lo que diga Cristo, la obra del Espíritu, todo eso tiene más fuerza en un cadáver que en ellos. Están muertos, han perdido la conexión con Dios. Realmente viven como incrédulos, son ateos, ateos prácticos.
ateos bautizados, pero ateos realmente. Ese es un caso en el que están dormidos. Otro caso en el que están dormidos es el de Getsemaní. Tantos católicos que llevan adentro un pozo de tristeza. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que solemos hacer? Hacemos lo del perrito callejero. Retraemos la patica y seguimos caminando. No arreglamos los problemas, sino que convivimos con los problemas. Y eso es gravísimo. Gravísimo, porque entonces estamos diciéndonos mentiras y estamos dormidos. Esa es una manera de estar dormidos. La tercera forma, ¿cuál es? Hemos conocido algo. Conocí la renovación carismática. Uy, los carismáticos, esa gente sí conoce el Espíritu Santo, esos sí son grupos, ahora sí entiendo la misa, ahora sí quiero. Pero me meto de tal manera que ya eso se me vuelve una secta. Se me vuelve una secta. Entonces me meto en la misa tradicional. Entonces ya solo existe la misa tradicional. Todos los demás son Santiago y Juan. Pueden irse cuando quieran, que los parta un rayo, lo que sea. Yo estoy en mi misa, porque yo sí soy de los salvos. El otro está en el camino neocatecumenal. El otro asiste a una cosa muy peligrosa que se llama Jesús en ti confío. ¿Ve? Entonces se van metiendo, cada uno se va metiendo a su nicho. ¿Y por qué están dormidos? Porque cuando tú haces de un grupo, de una comunidad o de un movimiento, cuando tú lo conviertes en tu mundo entero, en realidad te has desconectado de Cristo. Porque el lenguaje de Cristo, ¿cuál es? Cuando llegó Pedro, según cuenta el Evangelio, según San Marcos, capítulo primero, capítulo segundo, eso es al principio, le dice, todo el mundo te está buscando. ¿Qué dice Cristo? Vámonos de aquí, tengo que ir a otros pueblos. Y en otra ocasión dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil, y tengo que ir por ellas. ¿Y qué dijo en Mateo 28? Vayan a todas las naciones. ¿Y qué nos dice el Papa Francisco? Iglesia en salida, iglesia en salida. Entonces, cuando yo me encierro en mi mundo, cuando yo convierto mi grupo de oración, mi comunidad o mi movimiento, o mi comunidad religiosa o mi monasterio, cuando para mí se me vuelve el mundo entero, me desconecté de Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo de verdad, el Cristo de la Biblia, el Cristo que fue enviado por el Padre, es un Cristo que siempre ve más allá de las fronteras. Ese Cristo siempre está mirando más allá de la frontera. La pregunta con la que se duerme el corazón de Jesús en la Biblia siempre es, ¿y los demás qué? ¿Y los otros qué? ¿Y los que no han oído qué? ¿Y los que no conocen qué? Uno no puede decir que es cristiano si uno está encerrado en su grupito, si uno está encerrado en su comunidad religiosa, si uno está encerrado en su secta. Cuando uno se encierra únicamente en que el único padre que me convence es el padre tal. Ese padre, ese sí es el padre, ese sí es el padre padre, como dicen en México. Es un padre padrísimo. No, usted se está encerrando, así no es, así no es. Cristo es más grande que todo grupo, que toda comunidad, que todo movimiento. Y un sello del amor de Cristo siempre es la pregunta, ¿y los otros qué? ¿Y los otros qué? ¿Solamente el que disfrute la liturgia en latín? ¿Solamente el que disfrute, alzad las manos y dadle la... ¿Y el que no entre por ahí? Pues como Santiago y Juan, que se vayan cuando quieran. No. Entonces, cuidado que los católicos estamos dormidos. ¿Por qué estamos dormidos? Por esas tres causas. Porque dejamos perder la gracia divina, vivimos en pecado y en apostasía. Porque le damos la espalda a nuestras propias tristezas, las tristezas profundas, las tristezas que llevamos en el alma, y nos acostumbramos no a solucionar los problemas, sino a convivir con ellos. Y tercero, porque cuando encontramos algo bueno nos aferramos como si fuera una secta, y así tampoco es. Pero se quedó Dios
quieto y tranquilo frente a ese Pedro dormido y encadenado? No. Lo buscó. Lo llamó. Y lo llamó porque lo amó. Lo buscó y lo llamó porque lo amó. Lo despertó. Y le hizo, le quitó sus cadenas y le hizo traspasar las puertas. Ahora ya entendemos un poquito mejor, porque todo esto es para explicar un versículo. ¿Qué tal eso? ¿Ah? Toda una conferencia, hora y pico para explicar un versículo. Está como caro esto, ¿no? Pero es para explicar ese versículo. Escapad de esta generación. ¿Eso qué significa? Que Dios te revele las trampas, pero para eso lo primero es que descubras que estás dormido, y eso es lo que hemos dicho en esta charla, en esta plática. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Que estamos dormidos. Estamos dormidos porque nos hemos acostumbrado al pecado, y el que vive en pecado no sintoniza con el poder de Dios. Estamos dormidos porque le damos la espalda a nuestras miserias, a nuestros miedos, a nuestros pozos de llanto. Estamos dormidos. Estamos dormidos porque cuando encontramos un grupito, el padre que sí me confiesa, el padre que sí me dirige, el grupo donde me siento bien, entonces ya me encierro ahí. Estamos dormidos, pero estamos encadenados. Entonces, ¿qué es lo primero? Despertar. ¿Y cuál es el primer despertar? Darse cuenta que uno está dormido. Eso es lo primero. Y una vez que nos damos cuenta que estamos dormidos y cuando empezamos a despertar, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es descubrir las trampas. Y después de descubrir las trampas, ver a Dios romper las trampas, porque Él es el único. Él es el único y bendito que con la fuerza de su cruz, es el único que revela las trampas y las revienta. En nuestra siguiente predicación, no se vayan de la sintonía, en nuestra siguiente predicación vamos a hablar de cómo el Señor revela las trampas. ¿Cuáles son las trampas que el Espíritu Santo está revelando en nuestra época? Porque el Señor está hablando en nuestro tiempo, y el Señor está revelando cuáles son las trampas principales del enemigo en nuestra época. Y entonces vamos a pedir la fuerza de Dios. Por eso la segunda charla se llama Abrirse al poder del Espíritu Santo, porque en la segunda charla vamos a ver de esas trampas y vamos a abrirnos al poder de Dios para que Él rompa esas trampas y se pueda cumplir lo que dijo el apóstol San Pedro: salid, huid, escapad de esta generación perversa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.